eso. Vamos a empezar a grabar. Estamos grabando ahora. Así que nada, ahí estamos. Aquí acá. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a poner esta mierda acá. Agarrar esta porquería. Copiar. Buenísimo. Vamos a poner esta cosa acá. Aquí acá. Ok. Fijar mensaje. Bueno, mensaje fijado. Bueno, gente, estoy muy cansado, la verdad. Un día largo. Estoy hecho pija. Me desperté hace un rato realmente. Bueno, me levanté de estar durmiendo una mini siesta porque estoy en la mierda máxima. Pero bueno, la pelea sigue. La pelea sigue y la lucha también sigue. Así que no queda de otra. Hay que seguir votando. Hay que seguir votando. ¿Qué costo tuvo esta sangrienta guerra? Hay que seguir votando. Hay que seguir votando. Logramos ganarle a Inazuma. Logramos ganarle a Inazuma. Inazuma perdió. En lo que parecía imposible. En un punto había muchas dudas. Sé que había gente ahí que estaba en plan, no, nunca lo lograremos, pero se consiguió. Inazuma perdió. Y nada, avanzamos. Avanzamos. Heowulen volvió a revisar, ver qué onda con los mensajes y demás y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, hemos seguido avanzando, hemos seguido luchando. Así que nada. España perdió en este caso en particular. O un sector de España, mejor dicho. Y bueno, ahora mismo a Decodo. Decodo está peleando contra Super Mario Land. Mario Land 3D, que es como un poco un respiro, ¿no? Puede decirse, ¿no? Y si le ganamos a Mario Land, mañana hay que pelear contra Super Smash Bros. Mañana hay que pelear contra Super Smash Bros. ¿Entendés? Aún así quiero que sepan que hay mucha gente, no quiero que se descuiden. Quiero que voten ahí con Decode con todo. Y quiero que piensen, y quiero que sepan que esto es muy importante. Aquí Koide. Quiero que sepan que nada, que estamos después peleando contra. O sea que básicamente hay mucha gente que quiere que perdamos, ¿ok? Quiero que sepan que hay mucha gente que quiere que perdamos. Las peores calañas del internet. La gente más obsesa con problemitas. Hay gente con problemitas obsesa. Podríamos decirles, mis fans número uno de todo el internet. Quieren que perdamos. ¿Ok? Quieren que perdamos. Quieren que perdamos. Así que. Nada. Somos como la última guardia, la última defensa, es todo lo que tenemos. Y bueno. Como siempre les digo, hay que golpear. Hay que golpear con toda la fuerza que se pueda. Hay que generar toda la diferencia de votos que se pueda. Y la guardia constante fue lo que generó la diferencia. Lo logramos, mi capitán. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Hay que seguir votando. Porque pasamos ahora a cuartos de final. Superamos octavos. Peleamos contra Inazuma. La pelea contra Inazuma fue feroz. Habría que votar. Hay que seguir votando, amigo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la única diferencia entre ganar o perder? La única diferencia real. Ser dedicados. Esa es la única diferencia real. El resto no hay nada. Tenés que ser dedicado. Votanding. Arigatos. Tenés que ser dedicado, constante. Seguir. Recuerden que pueden usar el hashtag DRiders para publicar lo que se les cante, ¿no? Y podemos reaccionar a eso después en directo o lo que sea. Por las dudas lo voy a escribir, bueno, por si alguien quiere publicar cosas. DRiders, ese es el hashtag. Vamos a hacer un rework al tema de las interfaces de esto, de directos. Pero bueno, cositas misteriosas. Es chistoso que ocurrió la votación entre Digimon y Inazuma. Y Rango no se enteró de la votación. No, Rango no se enteró, pero se enteró Heowulen. Y bueno, de hecho hubo un meme de eso que pasaron, que lo publiqué en Twitter. De justamente Heowulen agarrando por un comentario. Heowulen tiene buenas. Aquí, Heowulen es un creador de contenido de. Bueno, se centra un poco en videojuegos, pero también hace contenido de otras cosas. Y tiene un canal con 2.2 millones de suscriptores y una cuenta de Twitter con 220 mil seguidores. Y bueno, el chabón tiró como voten por Inazuma. Y ahí estuvo complicado el tema. Estuvo complicado. Estuvo complicado. Hubo que usar todo el poder que había. Hubo que hacer que la gente dejara guardias. Hubo que hacer un botón. Recuerden, por favor, votar. Votar. Voten. Voten. Y voten e incentiven a seguir votando por Digimon. Tuvimos que agarrar y usar cada bala posible en esa encuesta. Tuvimos que agarrar y luchar con todo lo que pudimos. Al menos Gappa no la mufó. Pero bueno, la pelea sigue. La pelea sigue y va a seguir. La pelea. Hasta el domingo no paramos.
Con todo lo que ha pasado el torneo, ¿qué pasó con Arsenal? El 18 se revela el resultado, el 18 se revela el resultado, papu. El 18 se revela el resultado, pero ahora hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando porque esto no paró. Y esto no para todavía. Voten, voten por Decode. Tienen que el link abajo en la descripción y tienen que el link en el mensaje fijado, pero voten por Decode. ¿Cuántos Pokémon había en el torneo? Como 4. Y de ahí quedó horas, nada más, pero no hablamos de eso ahora. Aquí, ¿cómo fue la muerte? Ya traje todas las cosas de acá, mi silla de escritorio se jodió, así que nada. Si quieren tirar donaciones misteriosas, tírenlas, porque voy a tener un mes muy jodido, pero no hablamos de eso ahora. Tengo que comprar otra silla, tengo que ver cuando... Hoy gasté una cantidad de dinero importante, pero no hablamos de eso. Invité a mis amigos a comer, porque pobre gente, ¿no? Disculpa, D-Rider Rojo. No sería bueno hacer el mayor ruido posible, porque creo que Bandai España sí le importa mínimamente a sus fans para ganar esta... Amigo, todo tiene que tener un motivo misterioso detrás. Tú le das el motivo más importante, diversión. Diversión y gloria. Así que nada. Divertite. Las encuestas son las más difíciles. Sí, la pelea contra Inazuma fue ultra hiper complicada. Pero bueno, aparte recordá que tenés el 24 horas de Digimon World 4, tenés un montón de mierda detrás, después... O sea, hay muchas cosas para hacer, así que... Métele onda. Yo he perdido toda la semana. ¿Qué ganamos? Drake, no tengo tiempo para explicarte todo lo que pasó en el lapso de los últimos 3 días, solamente tengo que decirte que si te fuiste, perdiste. En Revuelo pasan muchas cosas, el tiempo avanza. Se le dijo que nada, se le trabó un tornillo y después se le dobló el respaldo para sacar un tornillo y estaba, no vale la pena. O sea, está, aparte estaba bien paqueteado y comprar otro, pero bueno. X el asunto. Recuerden que tienen cosas para votar por Decode abajo en la descripción y el mensaje fijado y demás. Sorprendente es que le ganamos a Manuel. Amigo, la votación más difícil. La votación más difícil fue la que tuvimos contra Inazuma, no la de Mario a Luigi. ¿Por qué estamos tan dramáticos? Javier, estamos tan dramáticos porque estamos en cuartos de final, amigo. Tenemos que ganar todavía 3 veces más para poder ganar la final. Después de cuartos, llegamos a semis. Y después de semis, ahí llegamos a la final. ¿Ok? No estamos, nos hicieron mierda en octavos, o sea, como que anímicamente hubo que hacer 2 directos, hubo que hacer memes, artes, un montón de mierda para ganar. Y nada, chabón, o sea, no fue fácil. Recuerden votar, mensaje fijado, decirle a la gente que vote, etc. Y bueno, la única diferencia. Oli, hola, por favor, Drash, ignórame, Maxim, pedazo de mierda, ya dijiste que ibas a hacer artes si ganábamos. Pero no me interesa, Maxi. Más te vale que empieces a hacer artes ahí. De un Bimón peleando contra Mario. O lo que surja, boludo. Pero no me importa. Metele power. La única diferencia. De vuelta. Entre. Ganar o perder. Es la dedicación. La única diferencia. Entre ganar o perder. Es qué tan dedicado puede ser a la causa. Akika. Es la única diferencia. Entre ganar o perder. Esta pelea se ve facilita, pero las siguientes 2 se ven complicadas. Sí, pero aunque sea fácil hay que agarrar y meterle onda, boludo, como con todo. Porque no hay otra opción, amigo. Qué alterar rancio que sacaron, boludo. Acaban de sacar un alterar del TCG de Digi, pero no me gusta un carajo, boludo. Sí, Max Tan, ya le ganamos a Mario y Luigi, podemos ganar contra esto. Pero vuelta, podemos ganar contra esto siempre que haya constancia. La constancia es la clave, la constancia es la virtud. La constancia es todo. Así que sé constante. ¿Te gustaron los nuevos Digimon? Sí, están bonitos. Pero yo no estoy con Liberator ahora. Estoy peleando acá con el tema de Decode. Liberator será en otro momento. Me gusta porque esta es la subtrama del fandom de Digimon. La trama principal, los Digi nuevos de Liberator. La subtrama de Digi, yo... Pero bueno, lo siento, ya no pasa nada, Dai. Te perdono. Pero vota por Decode. Vota por el Decopapu. Si hay que volver a pegarle a Mario para que aprenda, se le volverá a pegar. Le pegaremos a Mario las veces que haga falta.
Porque otra opción no nos queda. Otra opción no nos queda. Ahora, ¿quién toca destronar? A Mario Land. Por cierto, se está preparando una animación, como se dijo, ¿no? La animación misteriosa por el hecho de que ganamos el otro día. Así que nada. Yo creo, gente, ustedes en el chat deberían también prometer cosas, si Code gana, para aumentar todavía el copium. Pero bueno. Ya dejé mi voto, muchas gracias. Recuerda compartirlo también, votar, poner citado, que voten por Digimon. Recuerden que lo único que nos queda, la única diferencia entre ellos y nosotros es la constancia, nada más. Yo mañana me voy a afeitar. ¿Por qué? Porque estoy hecho un puto asco, ¿de acuerdo? Hoy me quise afeitar, pero estaba tan hecho mierda que dije, me voy a bañar y listo. ¿Saben qué hice hoy? Me fui a comer con mis panas, ¿no? Fuimos a comer con mis panas, ¿no? Que me ayudaron a bañar mis cosas y nada. Comimos unos super sándwiches de miga. Fue un día bonito, la verdad. ¿Qué pasó, Rayo? ¿Qué pasó? Que tenés que votar. Eso pasó. Link abajo en la descripción, en el mensaje fijado. Gente, hay 420 votos acá. ¿Por qué el título de Rayo? Porque básicamente, para poder ganar la ronda anterior, que fue octavo. Gente, ¿qué es esto? Gente, que encima se bugueó. Gente. Gente, hay que aumentar esto de acá. Hay que aumentar esto de acá. ¿Ok? Hay que aumentar esto de acá. Para saber, en la suma, sí, amigo. Sí saben. Simplemente voten. Voten y peguen. Voten y peguen. Pero voten. Voten, carajo. Ya votamos. ¿Puedo recuperar el control de mi cuerpo? No. No hasta que no termine todo esto. Lo mejor, gente, es que estas encuestas las están viendo en tiempo real. Y no solamente las están viendo. Bueno, buenísimo, pero esto no es suficiente. ¿Ok? Sigan votando. Esto de acá tiene que subir en este directo. Mínimo 700. Mínimo, ¿no? Bueno, 600, 700. Pero por ahí. Gente, lo mejor acá es que están viendo las encuestas en tiempo real. Siempre quieren jugar con los buenos resultados. Acá están viendo los resultados paso a paso. Están viendo los resultados paso a paso. Me gusta porque lo que están diciendo de Decode es que no lo jugó nadie, que es un juego de mierda, todo eso. Y es como, amigo, hay una sola cosa real en todo esto. Hay una sola cosa real en todo esto. Y es el hecho de que un bien que sí estamos haciendo a la comunidad de los digipibes es darla a conocer a la gente de Decode. Por el método más tóxico posible de la vida. Aplastar juegos favoritos de otras personas. Pero un método a fin de cuentas. Así que si eso no es agarrar y apoyar a este IP, no sé qué lo sea, amigo. No sé qué lo sea. Y si la cosa sigue así, vamos a llegar al superclásico Digimon vs. Pokémon. Pero no hablamos de eso ahora. Nunca jugué, pero voté el Digi. Espera, ¿somos los malos? ¿Cuándo no lo hemos sido? Pero vamos, Drash, ¿eso no hará que hoy en el juego? No. Eso hará que la gente tenga más interés por el mismo. La gente casual. Así que agarrá y votá el Decode. El estilo Microsoft, papá. Pueden causar nuestro por nuestros resultados, efectivamente. Ya voté, pero ¿por qué las votaciones? Ya lo escuché, jaja, sí, estoy disfrutando, digo, con el parche perfecto, me alegro. Yo voté por Decode General Draft, perfecto. Listo, ahora ya voté con mi cuenta principal de alto, perfecto. Hola, Kika. Gente casual dirán que tienen tanto cariño y este juego de Digimon, sí. ¿Cómo van esas encuestas? Bueno, básicamente de vuelta, le ganamos a... ¿Cómo es esto? Le ganamos a Inazuma, que fue lo más complicado, ¿no? De momento. Y ahora estamos peleando contra Mario Land 3D. Pero bueno, no hay que subestimar a ninguno. No hay que subestimar a ningún adversario, ¿no? Con Inazuma sabíamos. Con Inazuma sabíamos que estábamos peleando contra un rival de primer nivel. Con Inazuma sabíamos que las cosas no iban a estar fáciles. Y ahora, no podemos bajar el ritmo. Sé que los músculos están adoloridos, sé que las neuronas duelen también. Sé que el espíritu ha quedado magullado. ¿Ok? Pero ganar no significa se acabó. Ganar significa ahora hay que agarrar y dar el máximo otra vez y hay que mantenerlo. Porque hasta que el torneo no termina, no termina. Vos no parás en la copa porque en un partido te hicieron mierda y tuviste que dar el 200% para ganar. Te tenés que levantar y en el siguiente dar el 200%. Si lo tenés que llegar a dar, tenés que darlo. Si no das el 100, tenés que dar lo que tenés que dar acorde a la situación.
Si te piden que vuelvas a activar el Kaioken por 50 veces, aunque te mate, lo tenés que hacer. La encuesta anterior tuvo una cantidad de interacciones de 120.000 personas. O sea que esa fue la cantidad de interacciones que hubo ahí. Pero voten por Decode. Regresé. Tengo un fuego para poder detener esto. Ya voté, perfecto. Pero apenas una hora, señor. No importa, hay que seguir. Hay que seguir todo lo que haya que seguir. ¿Viste cuando All Might agarra y está en el piso tirado en la escena esta donde ya no le queda el poder del One for All y está ahí y está en la mierda y no y dice me quedan las brasas? Somos esos, ¿entendés? Decode no tiene fandom, amigo. Somos las brasas de lo que queda ahí tirado. Somos All Might desnudo con la alegoría esta que está en medio de la nieve. Estaba buena, se tendría que morir en esa pelea, pero no importa. Después, si en el final nos morimos después, para hacer un buen cierre, no como ese manga de mierda que no tiene huevos. Me lo tomo un poco personal, pero me van a disculpar. Hacemos eso, amigo. Somos All Might tirado en la nieve en el piso en bolas, protegiendo Decode del frío que lo está por apagar. No hay nadie más que haga nada, ¿entendés? Somos ustedes y yo. Y no hay más nadie. Aquí, Kikoide. Allen dijo Edit de All Might. Indeed. Siguiente puede ser fácil. Ya que puede tocar el. Aparte, gente. Se vende. Se viene tremendo arte destructor de piernas. Ok. Si esto sale bien, ¿no? Arigatos, Ignacio, por esos 10 miembros. Muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias por apoyar Revoldo. Por apoyar esta locura, este sentimiento, este universo. Recuerden que pueden agarrar y apoyar la meta del 2 horas de Marvel vs. Capcom. Pueden agarrar y hacerlo por vía Streamlabs, vía Superchats, vía Patreon, vía lo que se les cante. Kai Omega Wolf, muchas gracias por apoyar los directos de Revoldo. Bienvenido de vuelta a Ex Antibode. Y nada. Gracias por agarrar y volver a tenernos en consideración para apoyar nuestros directos, ¿no? Y el canal también. Cada miembro cuenta y cada miembro es una cosa importante para nosotros. Así que, arigatos. Sobre todo cuando hacen de buena fe. Rayo detente. Serás Erwin canónicamente. No importa. Tenía que volver a modo rayo. Está perfecto. Estamos haciendo el jodido plus ultra del destino para ganar esto. No queda alternativa. Hay que pelear. Porque todos estamos peleando, gente. No somos la comunidad más grande. No somos los más relevantes en internet. No somos realmente nadie, ¿ok? Somos esa gente que tiene la constancia. Es lo único que tenemos a nuestro lado. La constancia y la determinación de hacer pelotudeces, nada más. Hola, bueno, yo ya voté por Decode. Y me sorprende que vaya perdiendo Smash. Y bueno, Kirbo es un ser muy poderoso. Nunca se sabe lo que puede pasar con Kirbo. Haría a todos... Ignanico de vuelta. Esto lo dejaría en 48 53 53. Somos graciosos. ¿Dónde voto? ¿Tenés el link en la descripción o en el mensaje fijado? Ni siquiera tenemos apoyo de todo el fandom, lo único que tenemos es la percepción. Efectivamente, ni siquiera nos apoya el propio fandom de Digi. Creo que eso es lo más grueso. La mayoría del fandom de Digi ni siquiera nos apoya, no nos pela con esto. Ok. ¿Cuándo sale? La encuesta de Restle, el resultado sale el 18 de septiembre. ¿Y te vas a entrar acá mismo? La encuesta de Restle, mirá. El miércoles te enterás acá lo que pasa con la encuesta de Rester.
El miércoles, ¿sabes acá lo que va a pasar con la encuesta de Rester? ¿Pero sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? El domingo, el 15. El 15 es la final de esto. Pero para llegar al domingo hay que llegar al 14. Y para llegar al 14 hay que ganar esto de acá. Porque llegamos a la semifinal. Pero si crees que ese directo del domingo esté, hay que llegar a la final. ¿Entendés? Ahora siento lo que sintió la escaloneta cuando estaba peleando en el mundial, donde todos los partidos dolían y todo te cagaba trompada. Estamos así. Si no ganamos hoy, nos vamos a casa, amigo. Agarramos nuestra mierda si esto no se gana. Si no, votamos una diferencia acá de votos. Y ya fue. Nos tenemos que ir a casa. ¿Me entendés? Nos tenemos que ir a casa. Entonces el siguiente puede ser Kiryu, eso va a ser duro, no importa. ¿Cómo no vas a apoyar la escaloneta, Black? Todo mal, si no. Y eso es como la selección, la derrota de Delsima fue como el Mundial 2014, perfecto, has entendido todo, efectivamente. Fabio, no hay documentales de míos porque a ver, chabón, la gente hace. Primero que nada, vamos a comparar las dos entidades. ¿Crees que la comparemos realmente? La gente hace documentales de Domentio porque es un lolcow, ¿ok? Es una persona que no tiene reputación, no tiene dignidad, no tiene nada. Y incluso ha cometido crímenes registrados. La gente hace documentales por una cantidad morbosa de decir, mirá, es lo que ha hecho esta persona y tal y todo eso. En parte para burlarse de él y en parte para agarrar y tenerlo como una crítica de lo que te puede hacer internet y hasta dónde te lleva. Yo soy un tipo normal, soy un boludo que hace videos, soy un chabón que hace proyectos, hay un montón de gente como yo en internet, soy la única persona que hace así, que hace estas cosas, ¿entendés? Y aparte, en el gran esquema de las cosas, soy un random. No soy una persona archi, mega, hiper, recontra, reconocida en cualquier lugar posible. Ni forma indirecta, ¿entendés? Entonces nada, la gente no hace ninguna cuestión de esa por ese motivo, ya está. Creo que uno a veces tiene que entender el tipo de espacios y las comparativas que uno hace, ¿no? Y listo. Y es todo. Por ahí un día haya algún documental de Revueldo, si hacemos una cosa muy muy genial y tal. Pero bueno, así funciona. Estamos en 72.4.42. Arigatos. Hay un Kirby ganándole a Ocarina y otro a Smash. Mientras Pokémon pierde contra Majora's Mask. Hay que ver qué pasa. Hola, Drake. Sí, mucha gente a Scaloni lo puteó en su momento, pero bueno. Lo que voy a hacer, por cierto, con las metas entre directos ahora, que yo lo he notado. Las metas que pongo, las voy a dejar, si me parecen interesantes, como esta de Marvel vs. Capcom. Pero lo que hago es que si no la cumplen en un directo, les aumento un poco más el capítulo final. Y entonces, bueno, conservan un poco la cuestión, pero de vuelta. Si no lo consiguen, nada, ¿no? Se va al carajo. Los Dick Riders están en boca de todos nuevamente. Efectivamente. Dash el más humilde, ¿lo conoce? No, no, realmente no. Que haya loquitos en Facebook que quieran gaslinearlo con que Dash es como eso. Efectivamente, que haya locos que me quieran hacer gaslighting es otro tema. Pero eso no lo hace, ¿cierto? ¿Entendés? 75.46. Ok, perfecto. Y aparte, vamos a ver esta cuestión, ¿no? Hablando de temas de trabajo, soy una persona que siempre es bastante respetada por la gente con la que trabaja. Y eso es algo de lo que estoy muy contento. Que somos acá todos en general, Analyst Studios, en Revolve también y demás. Gente bastante de vuelta, respetada, ¿no? Creo que también. Así, se los voy a decir un poco onda. Tienes que salir un poco de la cuestión de que randoms les caigas mal a randoms de mierda y después otra gente no. ¿Sí? Digo, en el driver, por ejemplo, tenés trabajando a Sinovali, que es el fan artista. Muchas gracias por esos 20 miembros. Shuntoxi, muchas, muchas, muchas gracias. Como les decía, ¿no? En el driver tenés trabajando a Sinovali, que es básicamente el fan artista.
el más importante del IP, uno de los más importantes de Digimon. Y nada, ¿no? Y creo que la gente es como que no lo entiende, ¿no? Tampoco es como, chabón, tengo amigos que son otros creadores de contenido, con los que tengo otra buena relación, no solamente con los betas, también con Maki, etcétera. Dani, que literalmente a Dani le cae bien la primera vez que hablamos, ¿no? Y nos seguimos en Twitter y demás y todo eso, y a veces interactuamos y así. Entonces es como, tenés que agarrar y sacar un poco la cabeza, ¿no? De. El random de Facebook dijo, bueno, creo que lo que tenés que hacer en este tipo de casos particulares es revisar la reputación de la persona, evaluarla por tu cuenta y decir, ¿estos tipos tienen razón o es una persona que no tiene ningún argumento? Y la realidad es que si ves mis interacciones sociales con gente general de internet, todo chill, bro. ¿Qué sé yo? Creo que, es más, le caigo generalmente mal a la gente que le tengo que caer mal. A mí, por ejemplo, las personas que comenté en el video este de Belestarmon, que me caen mal porque no, las cosas que hacen me parece que están recontra blue, pero de verdad que están recontra blue, ¿entendés? Y no por las pelotudeces por las que me ponen a mí que están blue, sino porque realmente es un grupo de gente que es hipócrita. Y te digo más, me alegro que bueno, que no les caemos bien. Porque no le querés caer bien a ese tipo de persona, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Así que si le caes mal a gente que a vos te parece que tiene, que no, le faltan algunos valores o que son hipócritas, estás haciendo perfecto la cuestión. Y no es porque yo sea un tipo súper ultra puritanista, porque sea el mejor tipo del mundo, porque no lo soy. Simplemente no lo soy. Soy un mal hablado, puteo, hago boludeces, etcétera, hago un montón de mierda, pero no va por ahí el asunto. Solo porque quedaron con el fetiche del. Efectivamente. Me han dicho, ¿verdad? ¿Cómo se te va a alterar encuestas que no me? Efectivamente, también. Me acaba de llegar que me regalaron una membresía. No sé quién fue, pero gracias. Estamos en 75.51. Muchas gracias, John. ¿Alguien comisionó el ICK que me hace un directo? No. Y para hacer eso tendríamos que tener mínimo unos $1000, así que no. ¿Lo pueden votar, por favor? Y seguir votando. Bien, estamos en 60. ¿Podemos llevar esto a 800? Voten, voten y compartan, sobre todo compartan también. Si pueden hacer memes, todo aporta. Recuperándome, espero que estén bien de los de Dick Rider por la encuesta. Creo que la gente. El próximo saludo. Sí, recuerden también que pueden comprar merch de los Dick Riders abajo en la descripción, ¿no? Así que nada. Va bien la encuesta. Parece que los hermanos malos. Pero bueno, lo importante es. Mirá. ¿Vas a condicionarte por un grupo de gente que realmente lo que importa no vale para nada? ¿Te dice que lo que haces es basura? ¿O que es una mierda? ¿O que está mal? Jugaron. Bro, no. Actualizó la membresía de Axoman. Muchas gracias por actualizar tu membresía de Axoman. Porque si, bueno, si estás con esa opinión, nunca hubiera agarrado y hubiera hecho que te diera mierda en su momento, en otras porquerías, ni cosas. ¿Ganamos? ¿Le ganamos sin Asuma? Sí, estamos peleando ahora contra Mario Land en cuartos de final. Te di el resumen ya. Pero bueno, mi punto es, no podés agarrar y detenerte por eso. No me hagas elegir bota Decode. Aquí COVID, loco. Aquí a todo el mundo. Bueno, somos casi 400 personas. Hoy fue una locura, no sé si hay gente acá que estuvo en la mañana hubo un directo, fuimos 300 personas, así que nada, fue bastante, bastante loco la verdad. Fuimos ahí 300 personas y estuvo gracioso. Pero nada, botá Decode. Básico, botá Decode. La mañana fue pick, la mañana fue pick. Ganamos un. Siendo honesto, no me lo esperaba, pero las buenas sorpresas sí, siempre caen bien. Indeed. Pero la pelea sigue. La pelea sigue. Le ganamos sin Asuma y ahora que sigue, ya era la final. No hay otra. Mañana a la mañana. No, no voy a hacer mañana directo.
Esta encuesta no termina. Esta encuesta termina a la noche, no en la mañana, aparte. Mañana hago directo a la noche. ¿Tú lo has visto, Grash? Es como si se hubiera tomado tres Dolcas y una Monster, no vea de otra. Me agarraste justo saliendo de la chamba de mañana, apenas pueda, y ver un poco cosas que pasan, amigo. No lo subí todavía. General, ¿cuál es su plan de contingencia? No sé cuánto va a tener que clipear Drake, pero Drake va a tener que clipear hasta la estratosfera. Probablemente el canal de Rewildy Live se empiece a subir tres clips por día otra vez, y así. Aparte de Mario, ¿quieren que hagan las cuentas? Kirby, Zelda y Pokémon. Y Smash, ¿no? ¿Qué pasó con Arta Ramón? Señor expresidente Menem, hasta el 18 no nos enteramos. Miércoles 18, puede firmar mi palabra. Nos enteramos ahí. Ahora tiene 50 patrocinios, no tenía nada, ¿viste? ¿Quién es el rival más fuerte? Horas, Majora's Max, Majora's Mask, Kirby y Smash. Honestamente, todos son rivales muy poderosos. Después de Mario Land, todo lo que sigue después de Mario Land son rivales muy fuertes. No hay ningún rival que sea fácil, ¿entendés? Y es verdad que las dos Coreas se unieron para bajarse a Drash. Es correcto. Es muy correcto. Sigan votando por Decode. Sigan votando por Decode porque el mínimo al que ya. La cantidad de votos. Esta cantidad de votos está más o menos dentro de todo bien, pero sigan votando, tenemos más votos. Estas cosas llegan por lo menos mínimo. Esto va a llegar hasta 1300, 1200, 1500. Esto puede llegar hasta 1500 o 1700 votos. En total, todo lo que votan. Así que tienen que acrecentar la brecha lo máximo posible. Sé que queda tiempo, sé que queda mierda, pero hay que seguir acrecentando la brecha. De momento partimos bien, no es lo suficiente. Hay que seguir votando. Hay que aplastar. Hay que arrollar. Hay que pegar. Hay que pegar primero, pegar fuerte, sin piedad. De tanto franco, más vale que estén atando. ¿Cuánto? Más vale que estén atando todos. Amo Drash, los links llevan a la votación pasada. Arigatos. O sea, ese link de acá te lleva a ver. No, amigo, te lleva a la votación actual. Flashaste, boludo. Flashaste y me quisiste confundir la mente. Te debería bañar, pero no te voy a bañar. Me quisiste alterar la posición de la realidad, pero no. Arigatos por la donation, man. O sea que Decote es el underdog, independientemente con quién le toque ahora, sí. El link de la descripción está mal. Ah, amigo, ahí lo actualizo. Mira, ¿ves? Eso sí. Qué raro, ¿no? Bueno, me habrá acabado con la anterior. Ahí lo dateo. Subdateo el de la descripción. No, qué raro. Pegar. Guardar. Van a tener que recargar el directo o lo que sea, pero. Perdón, F5, ¿no? Pero nada, ya está actualizado. El link de la descripción está bien. Vamos a ponerlo por las dudas, ¿no? Debería estar bien. Pegar y dirigirse. Van a la descripción y tienen que el link ahí. O sea. Tienen el mensaje fijado, el link por las dudas, ¿no? Si no quieren recargar el directo, pero si lo recargan, está en la descripción. Estamos en 65.69 de actualizo. Intentamos llamar a todos. No, chabón, la encuesta. O sea, dejándolo que hay que seguir peleando. La encuesta anterior po poderosa, la difícil fue la de Inazuma. Más ahora. Ya le ganamos a Mario y Luigi. ¿De qué estás hablando, Willis? Ya le ganamos a Mario y Luigi. Lo difícil va a ser mañana en la semifinal. Si llegamos a la semifinal, hay que llegar a la semifinal primero. Tengo miedo, Drash. Yo también tengo mucho miedo, pero hay que hacer algo al respecto. ¿En qué estamos? Estamos en cuartos de final. Si ganamos esto, mañana hay que pelear en la semifinal. Y el domingo es la final. Lo de hoy ni siquiera es una pelea. Lo de hoy fue agarrar y hacer. Lo de hoy, oh, sí, lo de hoy no. Lo de hoy está hasta ahí, pero igual hay que pelear. Hay que pelear, hay que pelear todos los días. No puedes dejar de pelear. No puedes agarrar y bajar el ritmo.
No te puedes confiar. Si te confías, perdiste. Y no te querés confiar y perder. Una duda, ¿para qué sirve esta encuesta? ¿Para qué sirve esta encuesta? Es la mejor pregunta del mundo. Es para determinar cuál es el mejor juego de Nintendo 3DS. Bajo estándares randoms de Twitter. ¿Quién crees que puede llegar a la final? Cualquiera puede. Realmente cualquiera puede. Cualquiera puede. Un juego de 3DS es Pokémon Sol y Luna, no leo yo, no importa. No importa si te gusta un tutorial verificado. No es el punto ahora. Aquí coye, aquí coye. Y no sé qué pasó con el 7%, se asó bastante, efectivamente. Por eso no hay que parar, hay que luchar, hay que seguir peleando. Y no fue el Majin Buu, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, Jorge, no participa. Jorge, no participo en cada encuesta. Porque si hay una encuesta de Vita y que es súper random eso, y ponen a Xavier Sluta, ahí no me meto, no hago nada. ¿Esto es ahora o nunca, chabón? Hay veces donde se le quita la magia. Dicot es un título muy importante para mí, y de hecho, todos ustedes están. Si no fuera por Digitize, no estarías acá, no estarías en este directo. Nadie estaría, este canal no existiría. Nada de esta magia estaría pasando. ¿Entendés? Hay motivos muy fuertes, muy misteriosos para luchar. Hay cosas que trascienden el tiempo y el espacio. Así que nada, ahora estamos peleando contra Bills, el dios de la destrucción. Nos la va a dejar barata. Después tenemos que pelear mañana contra Goku Black. Y pasado hay que pelear contra Jiren, boludo. Contra Jiren, ¿entendés? Así que nada. No sé qué mierda vamos a hacer realmente porque en la final vamos a tener que llamar a cada persona posible. Cada maldita gente que exista va a tener que llegar hasta ahí. No, amigo, nadie le gana a Senosama. No le puedes ganar. Lo explica en Dragon Ball, amigo. Es que volví a ver la serie. Sé que es una mierda súper, pero volví a chequearlo. Te lo decían ahí. Te puede instaletear si quiere. Actual Bills es más fuerte que Jiren. No me interesa. No lo demostró. ¿Cuál es mejor para jugar primero? Bueno, Nexor no me parece una pedazo de mierda y es el peor world de todos. Pero no hablamos de eso ahora. Esto no tiene fin. Pablo, esta mierda termina el domingo. Estamos en cuartos de final. Pablo, si ganamos esto, mañana es la semifinal. Y si ganamos la semifinal, el domingo es la final. Así que sí, sí tiene fin. ¿Pero qué te pensás? ¿Que apoyarlos un día? No, apoyarlos, agarrar y estar en cada combate, en cada pelea. Yo lo dije muy bien, no puedo dejar esto. Ah, no sabía, pero está ahí, Pablo, te perdono. Te perdono, Pablo. Estás perdonado. ¿806 votos? Hay que seguir aumentando los votos, gente. Hay que llegar a 900. A ver si lleguen a 80%. Pero lleguen. Bueno. Aquí seguimos con el especial 144 horas votando, Dico. Qué buen meme, boludo. Qué buen momo.
Una pregunta. ¿El fin de la encuesta cuál es? ¿Vos sabés? ¿Sabés cuál es el fin de la encuesta? Nico, vos sabés perfectamente cuál es el fin de la encuesta. Nico, vos sabés desde el momento que entraste acá. Vos siempre lo supiste. Siempre supiste cuál era la verdad de todo esto. Determinar cuál es el maldito mejor juego de Nintendo 3DS. Quédate fue la moda, ya sacaste, ya saqué todo. Mi silla se jodió, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Seamos sinceros, ¿cree que Digimon hubiera llegado lejos de ser? No, hubiera perdido contra Suma. Creo que quizás podía ganar contra Mario y Luigi, no lo sé. Depende también de si la comunidad se hubiera organizado. Pero contra Suma hubiera perdido. Contra Suma estoy seguro que hubiera perdido. Contra Pokémon X y no lo sé. Ahí también fue complicado, porque realmente no sé si hubiera ganado o no, pero hubiera contra. De vuelta, contra Suma hubiera perdido. Contra Inazuma estoy muy seguro, completamente seguro que hubiera perdido. No hubiera podido hacer nada. La densidad de votos en la wea de Inazuma fue demasiado bestial. Había mucha gente votando con el tema de Inazuma, así que no, hubiera perdido. Si querés un subobjetivo, agarrar y hacer que la gente que se arde con todo lo que hacemos se arda al doble. Levanten las manos, gente. Creemos. Recuerden que también agarrar y citar esto ayuda mucho. O sea, retuitear, o sea, citarla con la cuestión y demás. Y todo eso ayuda un montón y demás. Entonces, Gapa no la mufó como la vez pasada. No, esta vez Gapa no la mufó. Nada, después del domingo volvemos a la programación habitual de Revoldi, boludo. ¿Qué sé yo? No siempre hay una encuesta. Esto pasó de prepo. Yo no sabía que iba a pasar esto acá. Después del domingo, nada. Después del domingo volvemos a lo mismo. Tengo que hacer reaction, tengo que seguir trabajando en videos, ya está. ¿Qué se le va a hacer? No siempre hay una. No siempre se trata de encuestas, Spider-Man. Se sigue con la vida, boludo. Es todo. ¿Qué sé yo? Drake anda agarrando y haciendo el clip meme de Gohan del futuro. Tenemos que ir preparándolo. Los Dick Riders agarran y vuelven a lo suyo. El de la waifu, la encuesta de la waifu. Fabio, ya te lo dije, no estamos en cada encuesta posible, amigo. Estoy en las cosas que me parecen que pueden ser, generar dinámicas entretenidas o divertidas. No estoy en cada mierda que se hace. Sé que es meme gracioso, pero yo no participo en cada encuesta de cada mierda que pasa. Solamente cuando me parece que realmente, reitero, es divertido. Si no, no hago nada. Pero ¿saben lo que sí hago? Directos y contenido. Y trato de no morirme de eso y trabajo de esa cuestión. Así que pueden agarrar y apoyar Revoldo patrocinando el canal. O donando. De forma rotativa. Ya sea por Streamlabs, Superchats, lo que se les cante. Pregunta, ¿qué está haciendo Sinovali con los iconos del Netdriver? ¿A qué te referís? No te entiendo, o sea, no entendí tu pregunta, no me preguntaste nada, chavo. Azoraj, gente, ¿hay una encuesta de juego en PC? No. No, gente, no. ¿A vos me original para un video? No. O puede que sí, pero no sé, no me interesa. ¿808 votos? ¿Gente de qué? 848, ¿ok? ¿Cómo vamos con esto? ¿Aumentó el porcentaje? No. Gente, hay que seguir votando. Hay que agarrar y llevar este 80%. 80%, gente. Voten, compartan. Sobre todo compartan también, compartan. Cítenlo. Cítenlo esta cosa y pongan Digipapus. No queda otra, gente. ¿Qué opinas del primer capítulo de John Paradox? Está chido.
Te lo recomiendo, léelo. Si no, una persona de su VGN, los iconos de NetDriver es algo normal, gente. Sí puede hacer esto, puede hacer lo que quiera. Estas publicaciones para algún concurso o algo así. Está publicando, está poniéndolos como muestra de comisiones. Puede hacer lo que quiera, son sus iconos, chabón. O sea, no se puede igual hacer con lo que sea con cada cosa de NetDriver. Pero bueno, esos iconos le sirven. Justamente el arte que hizo él sirve para eso también y demás. Mon, por ejemplo, que es artista, el artista de estatus, de arte de estatus y demás, ella agarró y en ferias a las que fue vendió artes que hizo NetDriver, de formato físico y cosas. A ver, hay un límite, ¿no? O sea, gracias, si alguien viene y dice voy a chorear el sprite, lo voy a meter otra vez y pará, papu, ¿qué estás haciendo? Relájate, ¿no? Pero de vuelta, puedo hacer lo demás, así que nada. No es un concurso, es por unas cuestiones de comisiones. Y no sé, chavo, no estoy solo en Sinovale todo el tiempo. Enciende cerebro, los Dick Riders me necesitan, efectivamente. Decode, todo el último de energía, acaba con él. ¿Qué pasó, Master? ¿Qué me perdí? Amigo, te perdiste de todo. Sí, soy libre de la novela rancia. No, Fabio, nadie me contestó porque de vuelta soy un random de internet. Chabón, te juro, es que de vuelta soy un random de internet, es que la gente no lo entiende. Pero bueno, eso. ¿Cuál es tu juego de 3DS favorito? Sin contar. No, no es sin contar. Mi juego de 3DS favorito es Digimon World Rage Against Decode. Punto, ya está. No hay otra, no hay otra pregunta, no hay otra respuesta válida. Obviamente que el mejor juego de 3DS es algo subjetivo. Depende de cada persona, ¿no? ¿Y qué te pareció la novela? Es una mierda. ¿Cómo se siente que ahora soy el más de dos? Me tengo más diferente. Que me chupa un huevo y parte del otro. Y la vida sigue. Así se siente. ¿Por qué no hay celebración? ¿Por qué no hay celebración? Porque si vamos en el torneo y no terminó, la celebración viene cuando llegas a la final, no cuando ganas algo que te deja seguir avanzando. ¿Existe Hackrooms de Digimon? Sí, pero son muy gru. Le ganamos sin la suma. Pero sí, seguimos ahora, estamos en cuartos de final. La lucha sigue. No ha terminado. Así que hay que seguir votando. Hay que seguir votando. Pase lo que pase. Así que bueno. Hola, ¿qué me querría? Gustavo, votá. Simplemente votá. ¿Esto es divertido para usted? Sí, está bueno, te puedes generar dinámicas interesantes, salen memes, de vuelta artes. Es divertido, dentro de todo, videos. Algo puede ser tan divertido dependiendo de la onda que vos le pongas y qué tanto lo vivas. Y creo que lo estamos viviendo mucho acá, la gente está muy implicada y eso es lo que lo hace interesante, ¿entendés? ¿Qué tan divertido no puede ser algo? Reitero, depende de qué tantas ganas les pongas. Todo puede ser virtualmente divertido, eso es la imaginación. O en este caso, una dinámica interesante. Depende también qué tanto potencial tenga, ¿no? Pero bueno. Lo importante es que disfrutes el viaje y si no gana me mato, pero no hablamos de eso, ¿entendés?
Hablamos de agarrar y pelear. Hay una mítica, hay una construcción de esto. Que haya enemigos, comunidades fuertes, el hecho de que no sea tan sencillo. Todo tiene su gracia. Que haya que estar como un psicópata, directo a directo, encuesta a encuesta, pelea a pelea. Genera su diversión. Vas a caer, Mario, no queda de otra. Si Kirby le gana a Zelda, le ganamos a Kirby. Si gana Zelda, si gana Zelda, peleamos. Estamos perdiendo terreno, ¿verdad? Sigan votando. Voten y comparten. Si no gana Decode, pierde la familia. Entonces Bob tenía razón, no sé de qué estás hablando. Vale, pico. A seguir votando, eso sí. Si hay un Mega Man. No hay un Mega Man, chabón. No hay Mega Man. Si no gana Decode, no salgo del sótano. ¿Ves? Ahí lo estás teniendo todo. Pero voten. Bánqueme que voy a votar. Votá, citá si necesario. 911 votos. Efectivamente, estamos perdiendo terreno, ¿eh? Sigan votando, voten con todo lo que toda la fuerza que tengan, porque estamos perdiendo terreno. Estoy baneado de X, no puedo votar, buscá el método. El que sea, pero búscalo. Sé que es duro, gente, pero de vuelta no hay de otra. Solo hay que pelear. El 12 horas es para I Wanna Tech. Sí, el 12 horas es para Marvel vs. Capcom 2, pero sí. No, Luchi, no hay Mega Man. Ya está la siguiente. Ya está la siguiente, sí. Este mes ha sido tan hermoso para ser fan de Digimon. Efectivamente, sí. No hay dos sin tres. Empujen, pibes. Tengan dos luquitas. Arigatos. Y actualizó la meta. Esa meta misteriosa. Toma, corazón. Esa meta misteriosa. Fan de Digimon riéndose de juegos olvidados, pero fan de Mega Man se ríe más fuerte. Sí. Exactamente. Entendiste todo. Marvel vs. Capcom. Ya voté de tres cuentas. ¿Me diste cuenta? ¿Sumó algo? Sí, tenés que tener en cuenta que eso te tiene un delay. No utiliza tiempo real, pero sí. Citalo también, retuitealo, haz lo que tengas que hacer. Pero dale más poder. Dale todo el poder que puedas. Seguí acrecentando la fuerza. Acrecenta la furia. Desata la ira en ti. Listo, Drash. Ya hice el dibujo. No más dibujo, Drash. Más te vale, pedazo de mierda. O sea, la última vez que me entero que haces esto, ¿eh? Pero bueno, gracias. Ahí lo veo. O sea, la última vez, Maxi. La última vez, ¿escuchaste? Maxi está como, no, en la cara no. Excelente. Cinema.
Cinema. Cinema. Cinema. Maravilloso. Bueno, ya se jugada. 956 votos. Gente, ya casi tenemos 80%. Sigan. No paren. Hay que llegar a 1000 votos ahí. El primer lugar, ¿cuál es? La Gloria. Y un 24 horas de Digimon World 4, tenés dos canales y otras mierdas más, pero no importa. Sobre todo, la Gloria. La maldita Gloria. Pero la Gloria. Si no es 3DS, ¿por qué no está produciendo un juego de Digimon Junior? Porque es basura. Basura pútrida. Pero no hablamos de eso ahora. Hablamos de que nos queda margen para llegar al 80% y hay que seguir pegando. Sigan pegando. No dejen de luchar. Los Dick Riders siempre se levantan, gente. No, votamos solamente las cosas de Decoachon. Votamos en cada cosa que existe. Solamente votamos en Decodo. Solamente votamos en Decodo. Ya voté Lord Trash. Arigatos. Solamente votamos en Decode. Esta es más fácil. Esta es más fácil. Esta es más fácil, pero no por eso menos importante. Hay que seguir peleando. No puedes dejar de pelear. No puedes descuidarte. No puedes descuidarte. Drash, Drasho, ¿por qué no parás con los directos? Incluso haces en la mañana, XD. Te voy a decir por qué no paro. Momosoto. No, Memo Soto. Altonic. Porque si paro, el sueño se terminó. La ilusión se apaga. Y nos tenemos que ir a casa. Y no quiero que eso pase. ¿Me entendés? Tengo un sueño. Y es que Decode gane el torneo. Y vamos a llegar hasta las últimas instancias. No queda de otra. Y si hay que estar acá el tiempo que haya que estar, hay que estar acá el tiempo que haya que estar. Pero hay que pelear. No podemos dejar de luchar. ¿Me entendés? No se puede. Simplemente no es una opción. No es una opción. ¿Te fuiste hoy? Acabo de llegar. Sí, chavo, obvio que me fui. No estuve todo el día acá. De hecho, tuve que salir, tuve que hacer cosas afuera, tuve que cargar cosas de mudanza. Fue un día largo. Debes parar, las cosas te están cambiando. Ya no eres el mismo de antes. El domingo pararé, pero hasta que no lleguemos al final no se puede. Sí, en ningún juego vamos a mostrar cuánto pasó, pero bueno. ¿Cómo que en la, sí, en la mañana también se electo y hubieron 300 personas? Fue gracioso. ¿Estamos ganando o no? Hay que acrecentar la brecha todavía más. Hay que llegar a 1000 votos acá. Tienen que el link en la descripción, el link en el mensaje fijado. Mira, tenemos 956 votos, hay que llegar a 1000. Y hay que llegar acá 80%. Necesitamos más votos, más poder, gente, más fuerza. Esto no se terminó hasta que no se terminó. Padre Drash, no quiero hacer el 24, no me importa lo que quieras. ¿Me entendiste? No me interesa lo que vos quieras o lo que dejes de querer. ¿Sí? Si tenés que hacer el 24 horas, te lo vas a comer. ¿Ok? Aparte, ni siquiera tenés el horario difícil, pedazo de basura.
quejas de vicios, Gapa. Te quejas de nada, del éter. Así que vamos a ganar. Vas a hacer ese 24 horas y te va a gustar. Lo vas a desear. Que me perdí muchas cosas. Y después agregamos un emoji tuyo al canal, si pasa también. De gapacho mierda. Sí, un gapacho mierda seguramente. Como para tenerlo, ¿no? Como para tener la tradición ahí. O sea, un gap siempre, sí. Cierto, ahora recuerdo, ¿se hizo el presupuesto de comisionar los artes para los invitados? No, amigo, no se hizo. Hola, ya voté, espero que ganen. Sería chistoso. Exactamente, yo también lo espero, chon. Es más, capaz, dependiendo de qué tan difícil sea la final, yo te aviso que dependiendo de qué tan difícil sea la final, me voy a tener que poner acá a hacer un super directo que no voy a poder parar hasta que termine la encuesta, ¿entendés? Me lo estoy tomando muy en serio esto, capaz. Extremadamente en serio. Hostia, tanto así, depende de qué tan difícil sea la final. Depende de lo que pase, depende de muchos factores. Acabo de llegar. ¿Qué fue lo que se sacrificó? Muchas cosas. Ya borraron la escuela y era yo haciendo directo en las mañanas. Siento que perdí el tiempo en la escuela. No, no, amigo, no. La escuela es importante, es muy importante. El estudio es importante. Recién llego, pero un Dick Rider siempre prevalece. Yo ya di mi voto, perfecto, sigo votando. Seguí peleando. No dejes de pelear. Gapa está subestimando el poder de los Dick Papus, pero los Dick Papus siempre se levantan. Porque no hay otro método, no hay otra manera. Solamente la de levantarse. Levantarse y pelear, gente. Sigan votando, citen esto, tienen retweet, todo suma, pero bueno, peleen. ¿Contra quién vamos a estar? Vamos contra Mario Land. Chabón, tenés que entender que lo de Decode es por todas las veces. Te dijeron que no podías hacer algo, que era imposible, y vos dijiste no. ¿Entendés? Tienes que pensarlo desde ese punto de vista. Todas las veces que alguien te dijo que no ibas a poder lograr algo, que no ibas a conseguir una mierda, y vos dijiste huevos. ¿Entendés? Tienes que pensarlo de esa manera. 1013 votos y todavía no tenemos el 80%. Ven que está difícil. Ven que no es fácil. 1013 votos y no tenemos el 80%. Su puta madre, boludo. No, es tan sencillo como parece. Jodido será. Luis, quizás Pokémon ni siquiera llega a la final. Le está ganando Kirby. Quizás haya que hacer un Kirby. Literalmente, quizás haya que hacer un Kirby dos veces seguidas. Y eso considerando que ganamos esto de ahora y después tenemos que ganar semifinal, ¿entendés? Para llegar a la final. Que están viendo esto como si, no sé, como si fuera un juego fácil, ¿entendés? Como si acá no pasa nada, llegamos a la mierda, todo bien. No, amigo, no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿entendés? Una oportunidad de ganar a Kirby, no había ninguna oportunidad de ganar en Asume y le ganamos, amigo. Así que sí, sí hay oportunidad.
Estoy muy desconectado. Estamos peleando en un torneo para que Rico gane como juego 3DS. Como mejor juego 3DS y nada, estamos ahí. Pelén, gente. Pelén, mierda. Lo que me gusta de esta encuesta es que somos los 300 espartanos contra todos. Bueno, en realidad es más gente, porque hay gente que antes sale del directo, etcétera y demás, pero sí. Solamente pelea. Drash, ¿algún día harás una segunda parte del video de Digimon más obscenos? No, amigo, fue un video de una sola vez. No voy a hacer ese tipo de contenido todo el tiempo. Porque primero que nada, si ya no tiene chiste. Y es todo. Aparte, eso fue divertido por el tema de las interacciones especiales que hubo, los invitados y demás. Y es divertido una sola vez porque ya, si lo haces de vuelta, no tiene chiste. No hay una sorpresa, ¿entendés? La primera vez es gracioso. La segunda vez no, porque ya es lo que te esperas. Pero se han subido mejores videos que ese en el canal últimamente, así que puedes chequearlos. Mucho más trabajados, con mucho más trabajo de investigación y demás, otras cosas, así que nada. ¿Un día volvemos a ver a drogas? Sí, lo estás viendo ahora. No lo harías por $1000. No, Pan, yo no lo haría. Pero si querés darme esa cantidad de dinero para otras mierdas, me vendría muy bien. O una parte, hay un 25% también. Así que bueno. Lo que es buscar ese tipo de contenido. Bueno, pero uno evoluciona, avanza haciendo otras cosas. Honestamente, que me da igual de que los mejores para mí eran los que no están y Monster Hunter 4 Ultimate hicieron los. Sí, los explotaron. Pero un video de meme no hacen. Tenés razón, como los videos de Arrester. Qué locura, ¿no? Que son una cosa diferente. Superalo, tenés que dejarlo ir. Y el accidente no fue tu culpa. Tenés que seguir adelante. Porque no queda otra, chon. Todos los demás rondas, tranca y Decode de masacre. Sí, Decode está ahí peleando por su vida. Como siempre, en cada ronda. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Amigo, mira. Mira lo que. Acabamos de perder un 0,1%. O sea, acabamos de perder un porcentaje de ahí. Acabamos de perder un porcentaje de ahí. Gente. Gente, acabamos de perder un 0,1%. Acabamos de perder un 0,1% y no es joda. Acabamos de perder 0,1%. Ya boteamos, ya dejé de controlar mi mente. No es suficiente. Acabamos de perder 0,1%. Gente, voten. Voten y peleen. Hay que mantener este margen al máximo que se pueda. Sigan peleando. No dejen de pelear. No dejen de pelear. Ya ganó Rastadramón. No nos enteramos de eso hasta el miércoles. Hasta el 18 de septiembre. Ese es el día que nos vamos a enterar si Arrester Papu ganó o no. Pero lo único que yo quiero que hagas es que pelees, que te levantes y pelees, y sigas peleando. Pero vamos, Drash, tengo hambre y yo también, amigo. En realidad no tengo ninguna de las dos cosas porque comí un montón hoy, porque salí con mis amigos y los invité a comer. Y aparte de eso, ¿qué más hicimos? Bueno, nada, que estoy bien, que no tengo ninguna de las cuestiones. Y comí un montón, así que estoy bien. Y me desperté hace un rato y me tomé un café, así que no, estoy de puta madre. Pero ese no es el punto acá ahora. Fuimos a una cafetería y le compré
Me pidieron que los chabones, ¿no? Querían. Tomamos, los tres nos pedimos un licuado de banana. Yo me pedí un licuado de banana sin azúcar. Mi amigo León también. Mi amigo Joel se pidió uno con azúcar, ¿no? Porque no le importa ser diabético, pero no importa. Y nada. Después nos comimos unos sándwiches de mía, que eran unas cosas gigantes. Y bueno. Estuvo divertido. Tengo una foto, de hecho. Pero cositas misteriosas. Mi amigo Joel es el típico que quiere sacar siempre fotos para inmortalizar un momento, ¿no? Siempre, y en todas las fotos siempre salgo hecho mierda. Estoy cansado, destruido, agotado. El mejor momento de mi vida ya pasó. Pero bueno. Los sándwiches de mierda eran una cosa así gigantes, enormes. Y ya, después de eso me compré una torta de ricota también. Así que lo pasé bien. Eso sí, entre la que tuve que pagar la mudanza y que los invité a comer, porque mira, bueno, los voy a invitar a comer si porque me ayuda con esta mierda acá. La pobreza se siente, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida. Sí, terminamos ya lo que pudimos y ya está, es todo. Mi silla, la silla que tenía, la silla de escritorio se jodió, tengo que usar esta otra que tengo acá ahora. Voy a tener que comprar una cuando pueda. Que es una mierda eso, pero bueno, así fue como pasó. Y nada, de sumiero no me lo pude llevar. Así que literalmente perdí $200 entre que el sumiero no me lo pude llevar. Y bueno, no me lo pude llevar porque realmente era un peligro bajarlo por ahí, era muy peligroso, o sea, realmente era muy, muy peligroso. Y nada, ya me tenía que traer mis cosas. Le había dicho al dueño que iba a desalojar el departamento máximo para el 15, así que hoy era 13, así que ya no quería darle más tiempo a eso. Y nada, hay mierda de perro por las escaleras también, o sea, es muy peligroso bajar por ahí. O sea, muy peligroso, ya de por sí sacar las cosas del lugar fue muy peligroso, no estaba bueno, ¿no? Así que nada, perdí ahí una cantidad de money importante, pero bueno, la vida es así. A veces te pegan, a veces no, y seguís. ¿Qué se lo vas a hacer? ¿Por qué entro y haces este hecho con mierda de depresión? Estoy contando una anécdota sobre mi vida casual, amigo, y lo cuento de manera casual. Pero ¿qué crees que te diga? Las cosas, como dije, no. O sea, de vuelta, las cosas IRL, todo una mierda, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, boludo. ¿Qué crees que te diga? Tus amigos no te preguntan, che, ¿cómo te fue en el laburo? Yendo, alterando. Ellos saben de qué trabajo. Son mis amigos más antiguos, más antiguos. Es mi primer y segundo amigo que hice en toda mi vida. A León lo conocí cuando tenía 7 años y es el primer amigo que hice. Literalmente nos sentamos en la misma silla y le dije, ¿querés ser mi amigo? Me dijo, sí, le dije, y me dijo, bueno, y yo dije, perfecto, y ya está listo, ¿entendés? Era fácil en esa época. Era cuando uno tenía una inocencia de niño, ¿no? Y hacía preguntas estúpidas de la nada, y bueno, ahí funcionó. Pero ahí ves mi nivel de sociabilidad, ¿no? Lo primero que hice con 7 años es buscar aliados. Y ya está. Después Joel hacía trabajos prácticos con nosotros, o sea, yo empezamos a hablar al año que seguía, cuando íbamos a tercer grado, y hacía trabajos prácticos con nosotros y demás, y dije, oh, ok, cool. Ese fue el amigo que le. No, el que cambió las milanesas es Joel. Niño táctico, niño táctico. Así que nada. Después mi tercer amigo más viejo es Cuja. Lo parece que es casi todos los directos. Mentira, amigos. En el Tamar tuvimos un directo súper ultra potente el de. A la mañana, chabón. ¿Qué estás diciendo? Hipérbole de mierda. Pero bueno, si me haces una pregunta, ¿qué crees que te responda? O sea, no sé, ¿qué quiere que le responda la gente? Estoy bien, yupi. O sea, si no, no respondo, no digo nada. Es así, ¿qué que te diga? Creo que todo depende de la perspectiva con la que te lo tomes. Y ya está. Pero si alguien te dice que pasaron cosas malas y tu primer. Cuestiones muerte, destrucción, depresión. Bueno, o sea, no. Cuestión tuya, ¿no? Sigan votando, gente. Sigan votando. Forma misteriosa. Y bueno. Tuve que irme. Drake, si estás escuchando esto, ¿cómo a qué hora te vas a dormir más o menos? Es importante. Tuve que irme un rato. Ya perdimos. No, amigo, no perdimos. Le ganamos a Inazuma Eleven. Estamos ahora peleando en los cuartos de final. Votad. ¿Qué nombre le puedo poner a un gran Dracumon, Drácula? Chabón, nos están quitando porcentaje, boludo. Nos están quitando porcentaje. Y no es joda, nos están quitando porcentaje. Voten. Citen. Compartan. Peleen. Estamos perdiendo terreno. Estamos perdiendo terreno. Concha, estamos perdiendo terreno.
¿Qué conseguimos ganando? Yo. Yo consigo literalmente nada. Salvo la gloria misma, ¿no? Vos, pedazo de basura asquerosa, materialista. ¿Qué conseguís? ¿Conseguís un arte importante conmemorativo de toda esta cuestión? ¿Conseguís una animación? O sea, por ganar la ronda anterior se está haciendo una animación de todo lo que está pasando. Que eso está en proceso. ¿Conseguís memes? ¿Conseguís posteos? ¿Conseguís contenido? ¿Conseguís una recopilación en esto en un video? ¿Conseguís un directo de 24 horas cross-canal donde yo hago 12 horas de World 4 y después ya paso otras 12 horas de World 4? ¿Conseguís una edición full del manga? Redigitáis el one shot, edición full onomatopeya, full todo, perfectamente limpia y demás. Quizás también haya un pack de stickers de porquerías del manga, no lo sé, hay que verlo. Y un tipo random se tiene que sacrificar jugando DMO durante 2 semanas para llevar un Digimon a nivel 140. En realidad, más de ese tipo, pero eso no importa, eso pasa en el Discord de Revoldi. Si querés ver al chabón haciéndolo, que lo va a transmitir ahí, lo podés ir a ver básicamente con el link de abajo en la descripción y para ir al Discord de Revoldi. El Discord de Revoldi, básicamente, no el de patrocinadores, el Discord de Revoldi normal. También otro tipo de ese Discord está obligado a jugar durante 2 meses con solamente decks que usen la peor carta de todo el juego porque apostó en mi contra, así que nada. ¿Ves? Divertido. Aparte de todo eso, cualquier persona en el chat puede hacer apuestas de qué se proponen hacer si Decode gana la final. Eso va a ser clipeado, así que pueden apostar ahora mismo. ¿Qué estarían dispuestos a hacer si Decode gana la final? Si Decode gana todo esto, ¿qué tan lejos querés ir? No es mucho, señor Rayo, nunca es suficiente. Me rapo. Bueno, ya dijiste, te rapas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más harían? Sigan. ¿Qué más harías? Coméntame. Ya me dijo que se rapa. Todas estas cuestiones van a ser recopiladas. Todas las promesas que hagan se van a recopilar. Si Dico gana, lo grito en el trabajo, perfecto. ¿Qué más? Buscar una versión física de Dico y comprarla que cueste 2 riñones, perfecto. ¿Qué más? Saco un video hablando de la versión de Decode de PSP. ¿Qué más? Si quedamos segundos, nada. Lo dijiste muy bien. Si quedamos segundos, nada. Esto es ganar o ganar. No hay que dar segundo. Esto es ganar o ganar. ¿Qué más? Si Decode gana la final, hago una figura de arcilla de Art Tiranomon. No sé modelar. Hacer una figura de arcilla de Tiranomon que tiene que ver con Decode. Pero bueno, o lo que quieras. Pero está bien. Empiezo mi doctorado si gana. Perfecto. ¿Qué más? Dejo que mi hermana me corte el pelo, no sabe hacer lo que más. Apuesten más fuerte. Si gana Decode, te inscribes para apostar para el presidencia. Amigo, no puedo hacer eso todavía. Tengo que tener un montón de cargos. Y aparte, yo ya aposté las cosas que iba a hacer. Y no me interesa meterme en la política. Si gana Decode, en el próximo determinado, regalo 500 miembros. Perfecto. ¿Qué más? Gloria y poder para poder tener. ¿Qué más? Si gana, me tatúo Revoldi. No, amigo, no hagas eso. Tatuate cosas que valgan la pena. Eso es demasiado. Así que nada. Aprendo a dibujar si gana. Bueno, es muy complicado, ¿no? Tienes que tener mucha constancia, pero está bien. Me imprimo y pinto una Restaramon en impresora 3D. Eso suena muy interesante y lo quiero ver. Increíble. Todo va a ser recopilado. ¿Qué más? Si Dico gana, dejo la bebida. Estudio. Perfecto, está bien. Si gana, le meto más plata al Genshin. No, amigo, denegado. No tienen que ser cosas que te perjudiquen o que realmente te generen dopamina de forma. Tienen que ser cosas que te cuesten lograr. Y que sean interesantes aparte. Si Decode gana, muevo mar y tierra para recuperar mi cuenta antigua que no me acuerdo de la contraseña. No sé de qué estás hablando, pero bueno. Si gana Decode, me vuelvo artista pixel art. Eso es muy complicado, pero está bien. Che, métele onda. Si gana Decode, animación de los Dick Riders hecha por vos, me parece perfecto, amigo. Me vuelvo un patrocinador y dejo de ser un parásito. Me parece perfecto. Si gana Decode, arreglo Digimon Frontier. ¿Lo vas a arreglar vos, Luis? Me parece perfecto. Las apuestas son, ¿qué haces vos si gana Decode? Si gana Decode, libero la tanda de la. Amigo, de vuelta, cosas que puedes hacer. Si gana Decode, aparte de eso, le muestro el tema de Shimura a mi novia, perfecto. Si gana Decode, le gano al Demi Fiend en la máxima dificultad de Shimon Metense, perfecto. Si gana Decode, de vuelta no.
Si gana Koda, el Chocoyop se... está bien. O nadie más quiere apostar. ¿Qué haces si gana Dico? Recordá que a más alta sea la apuesta que hagas, a más alto apuestes, a más alto prometas por Decode, estás tentando al universo, estás generando una curvatura del universo para que más posibilidades haya de que gane. Gente, yo no soy supersticioso, como podrán saber, pero yo creo en las probabilidades. Y yo creo en el efecto mariposa. ¿Ok? Yo creo que a más voluntades hayan, por una cuestión, a más cosas hayan en el juego, a más balance, a más acciones encadenadas existan a un elemento, eso puede extender la realidad de ese elemento, ¿entendés? Como que todas las cosas se van hilando por la cantidad de promesas que se hacen. Es como cuando todos los argentinos hicieron un montón de promesas de si Argentina ganaba el mundial, a un nivel estúpido. Ahora, a más alto sea todo esto, más distorsión generarse en la realidad. Si gana Decode, termino la tesis. ¿Es todo? Si gana Decode, le hago un Amigabuni a Taiga. Joder, ¿cómo va a joder eso? Bueno, no sé, no, Amigarumi. A la mierda, si gano Decode, hago un video como guía inicial y la promoción de Traiga de la misma semana que sale. Perfecto. Si gana Decode, me paso por uno con un memón. Bien, yo lo hice. Si gana Decode, un pastel en su nombre. Perfecto. Si gana Decode, hago un RPG completo en RPG Maker, sin miedo a la muerte. Por algo estudio videojuegos. Bueno, esto es bastante complicado, pero poder con eso, bro. Si gana Decode, solo sacaré puros 10 en la universidad. Y eso es una... hay que ver. Si gana Decode, me probé el éxito por su... hay que lograrlo, gente. Si gana Decode, hago un fangame a un juego. Bueno, gente que dijo que va a escribir cosas si gana Decode. Para que fue lindo, perfecto, Reini. Como a la gente le gusta. Si gana Decode, hago impresiones 3D de los personajes de Alice de Alpha. Cine. Si gana Decode, de paso, Next Order en PlayStation Vita, durísimo. ¿Cómo va la batalla? Gente, tienen que decir, estamos... fuá, votó más gente, pero no estamos ganando terreno. Como que estamos metiéndose, tienen que seguir votando. Tienen que citar y todo eso. Tienen que citar, voten. Tienen que link abajo en la descripción y el mensaje fijado. No dejen de votar. No dejes de votar. Como que la batalla... Lucas, hay un montón de apuestas en juego. Y un montón de cosas que no van a pasar si Decode no gana la final. Ya están en juego todas esas cosas. Así que sí, Lucas, la batalla no terminó. ¿Sabes por qué la batalla no terminó, Lucas? Porque esto es un maldito torneo. Estamos en cuartos. Estamos en cuartos ahora. ¿Ok? Ganamos octavos. Estamos en cuartos. ¿Sabes qué pasa si ganamos cuartos? Que mañana vamos a pelear la semifinal. ¿Sabes qué pasa si ganamos la semifinal? Que después, el domingo, tenemos que pelear la final. Lamento Bolivia, ¿no? ¿Qué le pasaba? Arigatos. Voto de Kosu, me bañas mediodía. Bueno, lo pidió. No te puedo bañar mediodía, mío. Te tiro 24 horas, toma. Ahí tenés. Que aproveche. Así, lo tenés que votar dos veces técnicamente ahora. Ah, por Digimon, no queda de otra. Por los Digipapus.
Lo ganaste, todavía no ganó Deacon. No, 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 no. Dijo que votaba por Deacon si lo bañaba a mediodía. Estamos en 77.66. Arigatos. Si gana Deacon, me voy a Argentina. ¿Qué te pasa, Vendepatria de mierda? Bloqueado un rato por Vendepatria. Toma 10 minutos para pensar. ¿Quiere este bello y hermoso país? ¿Qué tenés? ¿Que hay sanguchito de mía en cualquier lado? Trash, ¿jugás a Star Rail? No, juego ZZZ, no Star Rail. Si gana de Code, ¿me das permaban? No, amigo. Es un suicidio, ¿qué te pasa? Mario Lancha. No, no valió madres, porque nunca sabes lo que puede pasar. Chicos, le queda 21 horas a esta. ¡Ay! Recuperamos porcentaje. Cool. Le queda 21 horas a esta mierda. 21 horas. En 21 horas puede pasar lo que sea. Lo que sea. Pensar en el mejor momento de tu vida y pensar en la fracción de tiempo que ese momento ocurrió. No me voy a quedar hasta que termine la encuesta. Eso me lo reservo para un caso muy particular. Y para un momento muy específico. ¿Me entendés? Eso me lo reservo cuando me lo tenga que reservar. La peor versión para jugar. La peor versión para jugar Next Order. Es básicamente la Evita. Todas son malas, ¿no? Pero la Evita es como que muy, muy, muy mala. Ya se ganó. Esta es una ya. Amigo. Lo voy a explicar para que entiendas. Tenemos una can. Bien, bien, aumentamos de vuelta. Vamos a ver si podemos llegar a ese 80%. Vamos, gente, voten. Te lo voy a explicar para que entiendas. En la encuesta de Inazuma empezamos con una ventaja abismal. Aparte, dejando de lado el tema de que Inazuma tiene un fandom muy fuerte. Eso es ya un tema súper complicado. Hay un porcentaje, hay una cantidad de gente importante que no quiere que ganemos una mierda. Hay una cantidad de gente que va a hacer todo lo posible para que no ganemos. ¿Entendés? Que nos van a hacer la vida imposible, que si nos tienen que agarrar y ir al mismísimo infierno para que no ganemos, lo van a hacer. No porque les importe la campaña, no porque les importe Decode, no porque les importen los juegos, sino porque simplemente nos odian y nos detestan y quieren vernos perecer. ¿Y vos le vas a dar la satisfacción a esa gente infeliz, maldita, desgraciada, psicópata, con problemitas de que eso ocurra? No, amigo. No tienen que tener ni siquiera un momento de satisfacción personal. Ni uno. Tenés que estar ahí arrastrándote, pegado como un psicópata de mierda, y hacer lo que tengas que hacer. Hacer lo que tengas que hacer. Pero tenés que estar ahí. Pero ¿por qué no suenan? Porque determinan que cualquier cosa que yo haga tienen que estar en mi contra. No tienen alternativa. Yo creo que contra Zelda no. Amigo, Zelda está perdiendo contra Kirby. ¿Qué estás diciendo? Esto no se trata de lo que uno crea o no. Trata de lo que es y lo que puede ser, ¿entendés? Trayo, ¿qué pasó en el 2003? Se ejecutó el ex program y eliminó al 98% de los Digimon. Se les encargó a los Russian Lights exterminar a los Digimon que quedaban restantes que tenían el ex antibody. Básicamente, los Russian Lights cometieron un genocidio. Seguramente lo estás preguntando por un chiste que se hizo en Alice de Alpha. Es una referencia a eso. Para más información, mírate la película Digimon X Evolution.
¿Qué pasó en el 2001 en Argentina? Tuvimos una de las mayores crisis económicas que ocurrió en nuestro país. Nuestra moneda valía tan poco que literal, hubo una corrida bancaria, nuestra moneda valía una mierda, literalmente la gente empezó a usar bonos, y aparte de bonos tuvieron que hacer trueques y demás. Toda la gente que tenía plata en el banco lo perdió a la mierda, se fue todo al carajo y fue una porquería. Yo no sé qué mierda en esa época porque tenía 3 años, así que no sé qué onda, pero bueno, fue muy duro. Según me dicen, ¿no? ¿Cómo se recuperaron de eso? No, no puedo hablar de eso porque no tengo el super conocimiento de las medidas que se tomaron para después recuperarse, pero bueno. La Aquicoide. ¿Alguno depende de los DLCs nuevos? Sí. ¿Me recomiendas ir a vivir en Argentina? No, es un país súper inestable. A mí me gusta mi país. Yo lo quiero. Creo que tiene cosas buenas. Pero bueno, o sea, no, no, no. Si venís buscando estabilidad en Argentina, creo que tenés que irte por donde viniste, ¿no? Notas a tu nación recuperándose, nunca había sentido que me habían metido un palo en el orto tan grande en toda mi vida. Mi amiga que me ayudó con la mudanza trabaja en aerolíneas, cobra una mierda, tiene turnos rotativos, está en la absoluta bullshit. Y literalmente de todos mis amigos soy el que mejor está y yo te acabo de decir que estoy en la absoluta mierda, ¿no? Me tengo que considerar una persona privilegiada. Así que nada, ahí tenés mi respuesta. Espero que te haya servido y que tengas un muy buen día. No quiero hablar más del tema realmente, pero me preguntaste y te quiero dar una opinión honesta, ¿no? Así que, cositas. Pero bueno, ¿sabes qué? Lo importante de la vida es que no hay mal que dure 100 años y normalmente las situaciones malas en algún momento se tienen que acabar. Así que nada, uno sigue adelante y eso. ¿Qué sé yo? Creo que tampoco enfocarme en lo negativo todo el tiempo va a hacer que algo bueno pase, ¿entendés? Así que me levanto, trato de trabajar, hago mi mierda y bueno, sigo adelante. Tengo mis proyectos, tengo mis cosas y hay que seguir con eso. Y listo. Yo creo que es importante, independientemente de qué país seas, no dejar que un contexto. ¿Qué carajos? No dejar que un contexto de mierda te destruya, ¿entendés? ¿No? O sea, como que te quite las ganas de hacer cosas o la ilusión, esas mierdas, ¿entendés? Así que nada. Así que bueno, yo trato de hacer eso. Y cada uno de ustedes hará lo que pueda hacer. Esa es mi perspectiva, ¿no? Sé que no ayuda y no es como una mierda de nada, pero. ¿Qué sé yo? O sea, no. No puedo hacer magia y de la nada hacer que todo se solucione, ¿entendés? Así que nada. ¿Está bien su espalda de la mansa? Sí, estoy bien. O sea, con mis amigos agarramos y éramos tres, entonces realmente se distribuyó todo bien y me ayudaron mucho, así que todo tranca. Hicimos todo muy rápido, realmente. Una vez que vino el tipo de la mudanza, en 20 minutos trajimos todo para acá y listo. Mis amigos se centraron en la parte de atrás de la camioneta. O sea, la mudanza me dijo, no, no, suban todos, loco, no hay ningún problema. Ellos fueron a la parte de atrás ahí, en medio de la autopista, fuera eso. Opinas de la media de Trenomucho? Ya hablamos de eso, ya me lo preguntaron cuando salió. No, no, no soy fan. O sea, no, no soy fan, me gusta Rusia más, pero bueno, eso. ¿Cómo, tío, cómo vamos con el juego? ¿Puedes hablar de eso? Sí, puedo hablar de eso. Escuchen, no puedo comentar detalles todavía de lo que pasó. En Endriver pasó algo tan jodido. Tan jodido. Con una persona que trabajaba con nosotros. Tan jodido. Nos cagaron a unos niveles de cagarnos. Quiero decirles exactamente que el juego está bien, no hay ningún tipo de problema, está todo tranquilo. Quiero decirles eso para que se calmen. Pero nos cagaron a unos niveles de cagarnos tan fuerte. Que esto se los digo, ¿no? Cuando tengamos tiempo, esa persona la vamos a funar.
Y yo personalmente me voy a encargar de decir públicamente que no es una persona fiable y que nadie trabaja con esa persona nunca. De vuelta, gente, nunca nos habían jodido tanto en la vida. De hecho, me enojé mucho, pero bueno, nada, ya está, lo hecho está. Aún no tiene que seguir. No tenemos tiempo tampoco para hablar de Solar porque el lanzamiento del juego está cerca, entonces, nada. Pero cuando llegue el momento vamos a hablar del asunto porque fue muy, muy estúpido. Oh, no pasé, no me pasó el contexto. Pero la gente de acá, tenés que saber que hay muchas veces que he tenido problemas con gente con la que trabajamos y yo nunca, hasta ahora, he agarrado públicamente y he funado a alguien o he dicho que es una mierda o lo que sea. Tenés que tener en cuenta que la situación se fue muy a la mierda, entonces. No te puedo decir en qué rama de desarrollo trabajaba, porque si no sabrías quién es. Lo que sí puedo decir es que no es una persona no, que frecuente acá con nosotros y demás y todo, así que despreocúpense, así que nada. No, se va a comentar, no se va a hacer un video de eso y demás, se va a comentar. Va a ser una anécdota súper de mierda del proyecto, pero bueno. No solamente es muy duro que ocurra en un proyecto como NetDriver, sino que el hijo de Ramil puta devalúa el producto. ¿Ok? Hay cosas que puedo tolerar. Me ha pasado cuando a veces trabajo con artistas, y lo comenté, me ha pasado con trabajar con artistas, y que vienen y realmente esto pasó, se lo comento porque me pasó. Pasa el tiempo, no hacen la mierda, obviamente yo les pregunto, ¿no? Y al final vienen y me dicen en la cara, disculpa, no lo hice realmente, es mi culpa. Y no lo hice, ya está, no lo hice por vago. Una vez me han respondido eso y me han dicho, no lo hice por vago, así tal cual. Y nada, y después agarro con esa persona, normalmente ni siquiera les pido el money de vuelta, es como, bueno, ¿sabes qué? Hacemos lo siguiente. Es una mierda, quedás fuera de esto por obvias razones, no voy a volver a trabajar con vos. Y si en algún momento necesito algún trabajo individual, te pido lo que me debes de money, y listo, ¿no? Porque sé que ese dinero lo necesitabas, así que no te lo voy a volver a pedir porque por ahí ni siquiera lo tenés. Así que bueno, X. Me ha pasado eso. Me ha pasado eso, y bueno, por lo menos, ¿sabes qué? Por lo menos acá, esa persona agarra, viene de frente y te lo dice. Te dice, che, la cagué, soy un pelotudo, soy un irresponsable. Está bien, buenísimo. ¿Qué hace? Me lo voy a poner a funar, me voy a poner un tiro en la cabeza. No, no, amigo, ya está, se acabó. Lo resolvés por privado y listo. Esta persona agarró. Y después que se la cachó con las manos en la masa y un montón de mierda más, se borró de todos lados, ¿ok? Ni siquiera tuvo la decencia de agarrar y dar la cara en el final, ¿no? Si te vas a ir a la mierda, perfecto, andate al carajo, pero por lo menos agarrá y tenés decencia, ¿no? Y devaluó el producto, ¿no? Devaluó el producto. Y devaluó el producto. Ya lo hizo en un margen de tiempo tan corto. Porque encima fue porque lo descubrimos, porque si no, nada, que ya no se puede hacer nada al respecto. O sea, se va a poder hacer algo recién después post lanzamiento, pero ya no se puede hacer nada. Y si este hubiera sido un juego que se lanzaba en Steam, habría que haber retrasado el lanzamiento porque no quedaba de otra. Así que bueno. No es jocoso para nosotros, ¿ok? No es jocoso. Y bueno, nada. No, no, no es por, no sea por esa persona que el desarrollo se atrasó por esas cuestiones, pero bueno. Esta persona agarró y robó trabajos de otras personas y los hizo pasar como suyos. Entonces, nada. En AliExpress he visto los diseños de NetDriver siendo vendidos como stickers. También cosas con diseños de Sinovalli, como los diseños de Sinovalli los puede vender, hacer lo que quiera. O sea, eso está todo bien. No pasa nada. Y después los artistas pueden agarrar y vender lo que sea. Puede que haya gente que robó el diseño de Sinovalli y demás, pero porque Sinovalli no vende cosas ahí. Pero bueno. Hay mucha gente que roba artes y porquerías, así que no te preocupes. Muchas gracias por tu donación. Te quiero, corazón. Una cosa que tenemos con NetDriver es que siempre dijimos es que NetDriver. Dijimos con NetDriver. Que NetDriver tiene 100% del contenido de NetDriver, es completamente original. Todo el contenido de NetDriver fue creado para NetDriver. Bueno, eso no es cierto, ya no te puedo decir que es verdad, porque hay una parte de ese contenido de NetDriver que no es 100% original. Y por más que queramos hacer que sea 100% original ahora, no podemos hacerlo porque no hay tiempo. Entonces, no hay tiempo y tampoco tenemos la cantidad de recursos económicos para ponernos a gastar en eso. Porque es volver a pagar una cosa que ya se había hecho, solamente porque una persona nos mintió. Así que nada.
¿Tenemos algún problema de derecho? No, no tenemos ningún problema de créditos ni nada, está todo bien. Pero si este fuera un juego que estuviéramos vendiendo en Steam, ¿ok? Ahí realmente tendríamos que agarrar, haber dicho, ok, vamos a tener que dilatar el juego un mes o 2 meses solamente porque este pelotudo nos cagó. Entonces, esto sí es importante para mí porque esta persona devaluó el proyecto. Porque yo ahora no puedo decirte el 100% de NetDriver está hecho. No, no, no. Yo te tengo que decir el 90% de NetDriver es 100% original. Y esa parte de ahí, no, porque un pelotudo nos cagó. Como dato curioso, cero luquitas esta vez. Cero luquitas esta vez. Sí, cuando salga su momento se va a decir y bueno. Ahora que tocaste el tema, se me vino una pregunta. ¿Kuja y tú no tienen miedo de que tras sacar el juego los funen como pasó con los de Final Army con la Stars? Con... No sé qué pasó con esto. Literalmente no sé qué pasó acá. Si quieres agarrar y tirarme contexto en otro mensaje y te digo qué onda. No vamos a retrasar el lanzamiento. ¿Qué tan evidente suele ser la cagada en el marco de peloto? Es muy complicado que te des cuenta. Pero tenés que tener en cuenta lo siguiente. Quiero que se los voy a explicar también para que entiendan por qué es tan complicado. Gente, no solo los digo por paranoico. Hay mucha gente que quiere que a NetDriver le vaya mal. No porque vean un fangame y digan, hey, quiero que ese fangame. No, porque nos odian. Y a NetDriver, con NetDriver no van a ser justos. ¿Justos en qué sentido? A NetDriver lo van a poner con una lupa, lo van a analizar, lo van a analizar y descuartizar más de lo que se han puesto a analizar y descuartizar cualquier tipo de juego oficial del IP. Y yo lo sé, y Kuja lo sabe. Van a buscar cada aspereza que puedan del juego a nivel de diseño, de producto, de lo que sea, para decir esto es bullshit. Van a ser lo más críticos y destructivos que puedan hacer con el producto. Que está hecho por unos tipos en el sótano. Entonces, afortunadamente nos enteramos de esto que acabo de decir y no vamos a tener un problema con temas de créditos, de acreditación de personas, ¿ok? Pero supongamos que nosotros sacábamos esto sin saber lo que pasó con ese tipo que nos cagó. Bueno, lo que hubiera pasado es lo siguiente: si hubieran, ella, esa persona, si hubiera, la gente random se hubiera enterado antes que nosotros, hubieran dicho, ven, ven cómo robaban cosas sin acreditar, ven, ven cómo son unos fraudes, ven, ven que claramente son basura, siempre lo supimos, y es como, ok. Entonces, obviamente estoy enojado con ese sujeto de mierda, porque no solamente devaluó el producto, que ya de vuelta. No puedes devaluar el puto producto, amigo. ¿Qué mierda te pasa? Ya no solamente nos devaluó, sino que casi, casi, casi estuvo a nada de que literalmente nos agarraran con una cuestión super bru, que ni siquiera sabíamos nosotros, nos jodieran, nos empezaran a tirar mierda porque sí, y se fuera todo al carajo. ¿Ok? Entonces no es gracioso. No es divertido. Es un tema muy serio, la verdad. ¿Cómo lo descubrió? Lo descubrió Kuja de pura casualidad. Porque estaba chequeando otros juegos indies y se dio cuenta de algunas cuestiones misteriosas y ahí se dio cuenta. De pura casualidad. Ni siquiera, no tiene sentido la probabilidad de cómo Kuja lo notó. Hubieran perdido credibilidad, efectivamente. Sí, vamos a hacer lo que acabaste de decir vos ahí. Vamos a lanzar el juego tal cual y después a futuro lo tenemos que parchar. Pero a ver, ten en cuenta lo siguiente. Hay que agarrar y volver a invertir dinero y tiempo. Era lo que ya se había hecho, amigo. El tipo no nos devolvió el dinero. Se borró directamente, agarró y explotó. ¿Ok? Explotó, ya está. El dinero lo perdiste, el pijazo te lo comiste y te jodieron. Te jodieron, ya está, nos jodieron, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Ya nos jodieron, ya está. O sea, se puede hablar después, sí, se puede hablar después. Pero te jodieron, ya te lo comiste, ¿entendés? No, no te dejaron de joder. Y estoy diciendo que aparte, es el primer juego del estudio. Queremos que el estudio vaya bien. Es el primer juego, encima es el primer juego. La gente va a estar así con una maldita lupa buscando lo que sea. No está bueno. No, 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 no está bueno. Simplemente no está bueno. Porque cada apartado importa. Todos los apartados importan. Star Collapse era un fangame de Final Fantasy hecho por unos youtubers de Final Fantasy que tras sacar el juego los funaron a todos por weas turbias. Bueno, justamente acá no sé qué son las weas turbias, o sea, hicieron cosas ilegales, qué sé yo.
¿Cuántas plata estimás que se perdió? ¿Cuánto habremos perdido? Entre 600 a $700. Aprox, algo así. Hay que ver después. No tengo toda la contabilización de lo que perdimos. Ouch, indeed. No sé, pero hacer un dibujito para vamos a tener Ariatus, no pasa nada. Bueno, son cosas que ocurren y bueno, ahí está. Ya está, no pasa nada. No, pues, no, después vamos a agarrar y hablarlo cuando sea el momento, pero de vuelta. No va a afectar el lanzamiento del título. Y bueno, otra cosa que puedes tener en cuenta es que es dinero que al menos se gastó en un lapso de 2 años. Entonces nada, ¿no? Sé que cuando lo digo en total, es igual, sigue siendo ese dinero, no es una mierda. Pero no es como dinero que se gastó de uno, se gastó dinero poco a poco, que se fue pagando cosas y tal, y se gastó en un lapso de 2 años. Así que tenés que tener eso en cuenta, ¿no? Pero bueno. Bueno, me voy a cenar. Pero bueno, nos vemos. No, no nos va a dar problemas legales porque al menos agarró y nos dijo de dónde sacó las cosas y tal, y no hay problemas de copyright ni nada, así que va a estar todo bien. Puten, gente. Ánimo, Drash, aguanta ahí. ¡Arigatos! Y arigatos, Erika, por tu primer superchat misterioso. Me ha gusteado. Sí, o sea, efectivamente agarró y el Kuja le pudo sacar la mierda y tal, y así que todo bien. Dejaron una basura accesible para la luna y se tuve que gastar. No. Horrible. Super ultra mega pero horrible. Tengo que utilizar la meta misteriosa hablando de eso. La meta misteriosa muy misteriosa. Pero bueno. De vuelta, a mí no me jodería tanto particularmente el asunto, de no ser porque, primero que nada, nos enteramos en un muy mal momento y segundo, devalúa el producto. De vuelta, devalúa el producto y aparte que devalúa el producto, está el tema de toda la gente, ¿no? Que va a estar mirando esta mierda con lupa. Como que realmente, con NetDriver no existe la opción de no puedes trolear con NetDriver. O sale bien o sale bien. No, no hay un sale mal. No puede salir mal. ¿Entendés? Y eso es mucha presión realmente. Creo que tampoco la gente como que lo dimensionan, como que ustedes lo ven como un fan proyecto tal así, es como, mirad, lo será lo que sea, porque nosotros no tenemos la licencia y demás, pero para nosotros es literalmente la vida, ¿no? Es como, se sale mal esto, bueno, flopeo intenso, entonces no puede salir mal. Esas weas serían entre los fans de. Bueno, ves justamente, entonces, nada, merecido, ¿no? Un poco. No, eso pasó esta semana. Gente, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros que pasan a lo largo del tiempo con NetDriver o con el canal y tal, y nosotros nos las contamos, ¿no? Con NetDriver pasaron. Con el desarrollo de NetDriver han pasado muchas cosas malas. Ha sido el proyecto en el que más cosas malas han ocurrido, ¿ok? Nuestro director de arte, sin ir más lejos, hace unas semanas tuvo un accidente de tráfico, quedó todo adolorido. De vuelta. O sea, no, no es funny. ¿Entienden? Dios libre de que está bien, por lo menos. No le pasó nada, no lo tenemos con nada grave, pero bueno. Cuando vos trabajás en una cosa por tanto tiempo y es tan largo y trabajás con tanta gente, pasan un montón de cosas así que no te puedes esperar y bueno, se va todo al carajo. Después hubo una ola de calor justo en España y tenemos a no solamente a Juan, sino a Onion también, que es de ahí, y bueno, no puedo trabajar por eso. Y así.
Mario está, sí, Mario está ganando votos. Gente, voten porque Mario nos está haciendo mierda. Voten, gente. Gente, estamos perdiendo de vuelta terreno. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? O sea, no se pueden confiar. Voten. Sigan votando. No dejen de pelear. Perdimos 0,4%. Terrible. Pero bueno, hacer un driver, gente, ha sido una prueba de realmente ha sido una prueba del mundo y del destino de decir, ¿realmente lo querés sacar? ¿Realmente lo querés hacer? Sí, ya hablamos del que parece el capo en su momento. Tiene una tech de mierda y nada. No creo que esa tech de mierda lo defina como persona. Pero bueno, todo el mundo puede agarrar y alguna vez es cagarla, ¿no? Alex es un chabón que yo miro su contenido y tal y todo eso. Y bueno, no siempre puedes tirar las mejores techs del mundo. Te quiero, Drayo, hazme un hijo, pero sos un tipo y a mí no me gustan los tipos. Y aparte, no puedes tener un hijo tampoco, ¿no? Así que no se puede, chabón. Entonces, tengo que probarme por pura diversión. Pero hay muchas cosas en juego, hay muchas promesas, hay muchas cosas que se prometieron. Así que pensá en eso. Y me tiene todo tu power. Tiene todo tu power, amigo. Sí, a ver. A ver, esto de acá es importante lo que estás diciendo. Chavo, nosotros estamos tomando NetDriver como forma de desarrollo de un juego, ¿entendés? Y queremos hacer más cosas a futuro. Entonces, si queremos hacer más cosas a futuro, tiene que ir bien. En NetDriver, entre lo que se gastó en todo este tiempo de desarrollo, entre toda la gente, el apoyo cubo de la gente y tal, hay más de 10K gastados. Ok. 10K, para que no lo sepa, es lo mínimo que te piden en un Kickstarter para sacar un indie. Mínimo en plan mínimo, o sea, que sale a medio pelo, pero sale. Lo mínimo. Entonces, no hay margen de trolear, ¿entendés? No hay margen de trolear. ¿Qué? Chicos, con todo mi amor del mundo, ¿qué creen que qué creen que tener más de 60 Digimons en el juego, los artes, toda la mierda? No, no sé qué piensan que cómo es la cosa. Pero ¿cuántos son? ¿10K de pesos argentinos? ¿Cómo van a ser 10K? ¿Cómo? ¿10K de pesos argentinos son $10? ¿Cómo van a ser 10K de pesos argentinos? Coméntame, ¿cómo van a ser 10K de pesos argentinos? Decímelo vos. ¿Cómo podrían ser 10K de pesos argentinos? Son 10K de 10K. Sí, es como cuando pasaron con $1000 hacía un capítulo de una animación, me acuerdo de eso. Entonces, nada. Pero bueno, y aún así, como bien dicen acá, 10K en términos generales de presupuesto de cosas que no tienen, o sea, de la industria en general, es muy poco, o sea, como es nada, ¿no? Bueno, para gente como nosotros, es obviamente una maldita locura, es una ultra hiper locura, y bueno. ¿Creen que a Howell le gusta el juego? No, no lo sé, no sé, chavo, no creo que Howell ni siquiera lo juegue. Si lo juega, cool. Pero aunque lo jugara, ni siquiera daría una opinión.
Gente, no dejen de votar. Estamos perdiendo margen acá. Estamos perdiendo un buen margen acá. Voten. Voten por el amor de Jesucristo. Listo, ahora votado. Muchas gracias. Aliados potentes. No, a ver, Jabo haciendo juegos con bajo presupuesto, imagínate, bajo presupuesto, pero está, para estándares de la industria de videojuegos. Yo no sé cuánto es eso. No sé de cuánto hablamos. ¿Ok? No tengo idea. A mí me gustaría realmente. Creo que sería interesante trabajar con Bandai, si pudieras trabajar con Bandai, para saber cuánto es el presupuesto mínimo que te dan. Sería divertido. En ese sentido. Claro, lo hicieron ajustados, pero no, lo hicieron con el presupuesto mínimo que se da para hacer videojuegos en Bandai, ¿no? ¿Cuánto es eso? No tengo la más mínima idea. Bueno, no, obviamente no son literalmente 2 pesos, pero no sé cuánto es. Pero votá, simplemente votá. Votá y no dejes de votar. Votá y seguir peleando, carajo. Hay que seguir peleando. Quería si acabó la de su juego. No lo sé. Sería una locura. Pero de vuelta, lo dudo mucho. Ah, sí, le hablaba. No, no, no creo que pase nada de eso, pero sería muy, muy genial. Pero de vuelta, no creo que ocurra. Ten en cuenta que NetDriver aparte no va a estar en japonés cuando salga. Entonces, cosas. Va a estar en inglés y en español. Pero bueno. Le ganamos un 0.3 a Mario. Let's go. A ver. ¿Se recuperó esto? Ah, parece que sí. Godín. Bueno, ya va a 1300 votos. Hay que ver qué onda con eso. Hay que ver qué onda con el asunto y demás. Más o menos, porcentaje de juego está hecho por IA. Cero. Cero por ciento. Lamento no hacer lo que hace la gran empresa china de Shanghái para abaratar costes. Pero bueno, los tipos meados del sótano no siguen las grandes enseñanzas. No sé si Nahual está acá, pero si está acá, amigo, si ganamos se te viene la noche, ¿eh? Se te viene la noche en el sentido de que vas a tener una mierda ahí potente para trabajar, ¿eh? Vas a tener una mierda cuantiosa para hacer, ¿eh? Mucha mierda, de hecho. Cantidades estúpidas. Creo que se fue. Creo que está misteriosamente durmiendo. Oh, tengo que programar directo. Hay que hacer mucha mierda. Me dijeron que para hacer videos en videojuegos tienes que hacer un Pay to Win, que bronca me dio Indeed. Es una mierda eso, pero bueno.
Los champiñones de la PlayStation 5 Pro que se agotó en unas horas, revendedores. Igual, amigo, mirá el margen de ventas de la generación, de la última generación de consolas y mirá el margen de ventas de PlayStation 4, chabón. O sea, realmente están perdiendo una cantidad de terreno graciosísimo. Pero bueno, qué sé yo. Si gana Digimon, todas las encuestas serán los Dig Riders Zero Gravity. Dig Riders Zero Gravity. Gente, no, nada, no dije nada. No pasó nada. Bueno, ya alteraron otra encuesta. Estamos peleando con eso. Estamos peleando y viendo qué onda. Sos un monstruo, pibe. Gracias, chabón. Bueno, qué sé yo. En fin, voy a terminar el directo. Voy a hacer un raideo. Van a continuar a ver un apoyo ahora y demás y todo el asunto. Y nada, gracias por estar y. Me estoy pasando bien con esto, la verdad. Me la estoy pasando bien y creo que es lo importante, ¿no? Divertirse y tener un buen momento y nada de eso. Obviamente, si perdemos me mato. No hay chance. ¿Hay algún beta en directo o no hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Me trolearon? ¿Hay alguien en directo, gente? Díganme. O no hay nadie. El Duspibe está en directo. Duspapo está en directo, a ver. Escuchen, tienen que decirle a Dusman. Tienen que decirle a Dusman que él tiene que cuidar la guardia, ¿ok? Le tienen que decir a Dusman que si no lo cuida, lo mato. Efectivamente. Le tienen que decir a Dusman que tiene que cuidar la mierda o se muere. O sea, no. Tiene que ser la que tiene que cuidar la cuestión o, y tal. Y si pierde. Si perdemos, lo voy a hacer particularmente responsable a él. ¿Es una amenaza? Por supuesto que sí. Dicho esto, nada, gente. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos y demás. Y eso. Y mañana nos veremos en otro directo. Vamos a estar haciendo directos todos los días. Hasta el domingo, ¿ok? Bueno, por ahí el lunes también hago un directo de otra cosa, ¿no? Pero no, no, no de esto todo el tiempo. Nada, quiero agarrar y hacerme quizás un té. Quiero hacerme un té. Y quiero, no sé, relajarme un poco, ¿no? Estoy bastante cansado. Pero bueno, de vuelta, gracias por estar. Y cositas misteriosas. Nos vemos mañana. Bye, bye.